maracatu. É samba de preto velho, samba de preto. Mais que nada, samba como esse também. Recomiendo, estamos aquí en el rancho. En esta ocasión estamos inaugurando lo que es el patio que tiene el rancho. Lo vieron recién en imágenes, al aire libre, para que vengan, para que se sientan como en su casa, como en el patio de su casa. Bueno, aquí en el rancho estamos inaugurando lo que es el patio para que vengan, se sientan y además se deleiten con lo que son estas bandejas, estos platos, estas delicias de mar y de río que vamos a compartir. Bueno, en este caso acompañado con Pepo. ¿Cómo anda, Pepo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibirnos de esta forma. Te digo la verdad, como reyes. Sí, un poco la idea del negocio, del rancho, es ponerle ímpetu, digamos, a la gastronomía santafesina, hacer un poco punta, vanguardia. Y sí, estamos inaugurando, digamos, el patio de... Le cambiamos la fachada al negocio, estamos tratando de aggiornarlo, modernizarlo, y junto con la inauguración del patio estamos inaugurando estas delicias. Que, innovaciones, totalmente. Que avasalla. Sí, que más que avasallan, te llevan por encima, vuelven para atrás y otra vez te llevan para adelante, porque la cantidad de comida que hay acá es para un batallón esto. Esta es una picada que todavía no lanzamos, es... Este es el debut, digamos. Este es el debut de la picada, una picada para 4 o 5 personas. Se llama Picada Rancho. Y la idea era inaugurarla junto con el patio nuevo que tenemos en el establecimiento. Pepo, algo que hay que destacar es el lavado de cara que le hicieron, la modernización que le dieron, hasta toques personales que gusta tanto tuyo como de Matías, que son los encargados, de ponerle y darle otra cara a lo que es el rancho. Mantener la esencia con lo que es la abundancia de los platos, por la calidad de los productos, pero también aggiornarlo a lo que es hoy en día y lo que también pide la gente, ¿no? Sí, a la gente le gusta, digamos, ver cosas nuevas, innovar, a lo que se puede innovar, digamos, en la gastronomía. Y sí, nuestro objetivo permanente, o se quiere decir nuestro desafío desde el rancho, es tratar de siempre sorprender al cliente. Siempre darle algo nuevo, mostrarle algo nuevo. Como fue en el invierno la cocina a la vista, ahora tratamos de meterle lo que fue el patio y también estamos preparando para el invierno una cocina a la vista un poquito más armadita, mejor presentada para el cliente, para que venga y desguste y... que la pasa muy bien comiendo muy rico también en el restaurante. Bueno, algo que siempre hay que destacar es que la abundancia de los platos es algo que caracteriza aquí el rancho. Así, el que viene, digo, me pasa a mí, que por ejemplo yo como la tira de asado no la puedo terminar. Además, hasta con la delicadeza que me dan los mozos, que hasta me dicen, si quieren llevarte lo que te queda, te lo lleva. Lo termino comiendo el otro día, es casi doble plato. Y la abundancia de los platos, la atención de los mozos, la orientación que te hacen hasta los mozos para ver qué querés comer, con qué vino, con cerveza, cómo tomarlo, son cosas que también que hacen que uno se sienta como en su casa. Y uno lo ve acá, ¿no? Lo que es, estamos un jueves en enero y que esté prácticamente lleno el lugar. Sí, yo creo que la gente a todas las modificaciones o todas mejoras que le vamos generando al negocio, la gente lo percibe, te retroalimenta y entonces ahí vos seguís, digamos, con ganas de seguir implementando, seguir innovando, seguir presentando cosas nuevas. Bueno, lo que es este patio y la inversión que ustedes hicieron, porque esto era, a ver, esto era un lugar en totalmente desuso. Totalmente. Esto vemos maderas, hay vinilos, vidrios, luces nuevas, así, un trabajo muy importante que hicieron ustedes para, a ver, de un lugar que no se usaba, que era de paso para la gente que venía de la cochera y entraba al lugar, hoy es un lugar en el cual la gente hoy se sienta a comer y tenemos más de 20 mesas acá ubicadas. Sí, si bien estamos en verano en Santa Fe, hoy hace 30 grados, por ahí la gente primero quiere entrar al salón, que tenemos una refrigeración. Que tiene que venir con buzo. Que tiene que venir con buzo, realmente, o sea que podés degustar cualquier plato que no va a sentir calor, no va a entrar en transpiración, la va a pasar agradable, bien. Pero sí, el patio es un poco esa idea. Fue mejorar la entrada, porque al mismo tiempo que le dimos más capacidad al negocio, también pudimos mejorar el aspecto de exterior que tenía el negocio, digamos. No, mostrando el avance y la modernización que va queriendo el negocio. Y además te digo algo, a ver, estamos en enero. Está bien que es de noche,
yo transpirar no transpiro nada, vos tampoco. No. Ahora yo me estoy transpirando por los nervios de la entrevista. Pero es casi, casi como un oasis, porque sí, sí, con una sí, cervecita, sí. A mí me, allá en una de las mesas ya tiene la frapera con la cerveza, y algo característico en Santa Fe, la cerveza, la picada o una buena comida. Sí, yo creo que estamos brindando a la gente de Santa Fe la posibilidad de elegirnos y pasarla muy bien. No, y además lo que es esto, yo te digo, vos decías que era para 4 o 5, yo te digo que 4 o 5 comen para llenarse y pican 6 o 7 con esto. Sí, es bastante abundante, tiene de rabas, cornalito, tiene de langostino empanado y frito, tiene mejillón a la provenzal, tiene calamar. Queso con cereza para que le guste lo agridulce. Queso con cereza, palmito, cornalito, tiene albóndiga de pescado de río. Realmente muy, pero muy completo, muy completo. Y además no solamente esto, siempre lo decimos, los que son las sugerencias, ya sea, bueno, lo que es o los jueves, la noche de los mariscos, los viernes también, y los viernes por ahí hasta la sugerencia que dan a los clientes que vienen aquí para probar a precios que yo te digo la verdad. Yo lo veo en Facebook y me asombro de los precios que ponen de algunos de los platos, lo bajo que están para que la gente venga y los pruebe. Y que además no son platos de juguete ni chiquitos, sino que con las porciones, como dije anteriormente, abundantes para que la gente se vaya llena. Sí, nosotros tenemos el concepto de que hay que hacer una comida gourmet muy especial, pero que sea abundante, que es lo que no tiene lo gourmet, digamos. Entonces, vamos... Juegan bastante, entre eso. Jugamos entre esas bandas, sería. Pero siempre la idea es que el cliente coma muy rico, pero que también coma de manera satisfecha, que quede realmente pipón, claro, lleno. Como en tu casa. Como comes en tu casa, exactamente. Es un poco la idea y la esencia a donde vamos llevando el negocio, digamos. Y sin perder la esencia del rancho, yo siempre me acuerdo de hace 20, 30 años, cuando hace uno venía a comer y tenía ya el techo de paja. Porque sí, eso también marca una esencia del que viene a comer acá. Yo digo, es característico del santafesino, viene a comer el rancho. El que no conoce el rancho en Santa Fe, no es de Santa Fe. Sí, estamos, o sea, el negocio en sí está de 1965 y para nosotros es un placer, digamos, poder caminar y hacer historia con este restaurante, con todo el año que tiene, lo legendario que es, y ser una parte más de la historia, digamos, de Santa Fe. Pepo, muchas gracias por esto y bueno, invitamos a la gente que venga aquí al patio. Si quiere tener un poquito más de frío y de fresco, traerse un abrigo, porque la refrigeración de adentro de los dos salones que tiene aquí el rancho lo amerita. Y bueno, que vengan y prueben no solamente esto, sino todos los platos que hemos venido a probar y degustar, que lo vengan a probar el rancho. Bueno, muchas gracias por venir siempre al rancho. Por favor, gracias a vos, Pepo. Con Pepo, saboreando estas delicias aquí en el rancho, lo que es el patio que tiene el rancho, para que vengan, disfruten, se tomen una cerveza, coman muy buenos platos y además se vayan con el estómago lleno y el corazón contento. Aquí en el rancho, un clásico de Santa Fe, en Boulevard Pellegrini, entre Saavedra y Francia, lo recomiendo.